saludos a nuestros lectores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra. Muy buenas tardes, les estamos transmitiendo desde el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, donde se está llevando a cabo la Feria de Puebla 2022, que sinceramente hasta el momento ha sido bastante tropezado el inicio. Como ustedes podrán ver, ni siquiera han podido ingresar las personas. El acceso estaba programado para las 12 del día y son las casi 5 de la tarde. Y bueno, ellos siguen esperando desde hace ya 5 horas a poder ingresar al recinto. Algunos están aquí desde las 6 de la mañana, pues esperando a comprar un boleto para entrar al foro artístico y ver a Marc Anthony, cuyo concierto empieza a las 9 de la noche. Pero, pues como ustedes verán, esto es un total caos, hay que decirlo. La empresa que está a cargo de pues esta organización está muy, muy mal gestionada. La verdad es que ha dejado bastante que desear. En años anteriores, pues no se ha visto, yo creo que un problema de esta magnitud. Como les comentábamos, desde las 12 del día se supone que iban a ingresar al recinto. Son las 5 de la tarde y todavía siguen esperando. De hecho, por allá atrás ya se crearon algunas pues peleas porque la gente también no respetó el orden en el que estaban formados y entonces empezaron a meter en los carriles de las taquillas. Y bueno, uno de los retrasos que tuvo esta feria pues fue el hecho de que no habían llegado los boletos, la empresa no tenía los boletos requeridos y entonces pues hasta el momento ya nos refirieron que sí, que ya cuentan con el boletaje, pero pues todavía no han querido dejar ingresar a las personas. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, pues aparentemente esta organización ha fallado bastante a los poblanos que pues llevan horas aquí esperando bajo el sol. Pues sí, algunos sabían, ¿no?, que tenían que pasar algún tiempo aquí si quieren acceder al concierto de Marc Anthony a las 9 de la noche, pero pues aún así la organización de esta empresa RP Producciones ha dejado bastante que desear. Y todos los accesos están igual. Este es el acceso que da hacia la calzada Zaragoza. El acceso que está por el relicario está igual. Y del otro lado también. Entonces, esperemos. Mencionaron que a las 5 de la tarde ya iban a empezar a dejar entrar a las personas. Pero la verdad es que es bastante, bastante problemático esta situación. Entonces, pues bueno, hay que decirlo también, el personal que está cuidando este lugar, que son parte de la seguridad privada, pues ha hecho lo que ha podido para poder controlar a la gente, pero definitivamente se ha salido de control esta situación. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que se está viviendo aquí en la Feria de Puebla. Mucha gente, sí, la verdad es que esta fila es la más grande del lado del relicario. La fila, pues hasta donde nosotros nos quedábamos no estaba tan larga, pero pues bueno, seguramente ya igualó esta. Muchos vienen a ver el concierto de Marc Anthony, entonces por eso desde las 6 de la mañana están aquí formados para ver pues a su artista, para estar casi casi hasta adelante. Y bueno, esta es la situación que ha dejado pues la mala organización y también pues la desesperación de las personas pues ya para poder entrar a este lugar. El día de hoy arranca la Feria de Puebla. Una vez más, después de 2 años de pandemia, se retoman las actividades y con ello pues se realizará un protocolo de inauguración a partir de las 6:30 de la tarde, en el que participará pues el gobernador de Puebla, la conductora de televisión Galilea Montijo, las personalidades como los Mascabrothers, y pues a partir de eso, a las 9 de la noche se dará inicio al concierto de Marc Anthony, que como ustedes sabrán, pues prácticamente agotó sus lugares VIP. Ya no quedan más boletos para la zona VIP, que se estaban vendiendo hasta en 14,000 pesos. Imagínense nada más. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que ustedes pueden ver. La verdad es que todo esto es bastante grande.
voy a ir a recorrer un poquito esto porque ya no podemos salir. Vean la fila y la mala organización de la feria en esta vez. Cuéntanos. Tenemos más de 10 horas esperando acá y no han abierto. Qué mala organización tuvieron esta vez. Sí, no ha sido en otras ocasiones, ¿verdad? Exacto, exacto. Okay. Primera vez y muy mal. ¿A qué hora fue que llegaste? Como a las 10 de la mañana para tal lugar. Y ya se hizo un relajo aquí en la fila, sí. ¿No? Ya todos agarraron lugar. Sí, okay. No hay una buena versión el día de hoy. Claro, te agradezco mucho. Pues esto es una de las personas que pues está quejando, pues obviamente por la mala organización y pues con toda razón, porque pues no, la verdad es que no había pasado en años anteriores. Es muy atípico esta situación, pero esperemos que pues pronto los dejen pasar. Y por el momento, pues yo les voy a dar un recorrido por el lugar, aunque todavía no hay gente al interior, porque pues ya la verdad es que llevamos bastante tiempo también esperando a nosotros y pues no hay respuesta por parte de la boletera y tampoco por parte de los organizadores, quienes pues tampoco anunciaron públicamente cuál había sido el motivo del retraso. Nosotros como tal pues tuvimos que investigar de forma pues individual, personal, y nos comentaban que pues no había boletos a la venta, no tenían boletos disponibles, que ni siquiera habían llegado al recinto. Eso fue como alrededor de la 1 de la tarde y pues a partir de eso surgió el caos. Así que pues por el momento les voy a dar un recorrido, así es como luce. Ustedes ya lo vieron, ya escucharon a las personas que están pues prácticamente quejándose por el mal servicio. Y pues vamos a dar un recorrido rapidísimo por una parte de lo que es la feria. Si ustedes han venido en ocasiones anteriores sabrán que aquí, por lo menos en la entrada principal que está sobre la calzada Zaragoza, hay una parte en la que todo es juegos mecánicos, trampolines, uno que otro puesto de comida. Y pues como ustedes verán, no hay nadie, pues porque no los han dejado entrar. Así es como está esta situación ahorita. Bueno, pues por aquí, como les comentaba, si ustedes han venido a la feria, van a encontrar el área de juegos mecánicos. Algunos. Pues el acomodo de los juegos mecánicos es prácticamente el mismo que años anteriores. No ha variado mucho, no ha cambiado pues casi nada. En realidad tampoco vimos ninguna novedad. Perdón. Pues sí, no hay ninguna novedad por aquí que reportarles. Son los mismos juegos mecánicos de siempre. Por el lado de Relicario también les comentábamos que hay bastante gente, mucha gente formada desde muy temprano. Hay personas que pues ahorita nos comentaban que vienen desde Veracruz, desde Tlaxcala, desde Ciudad de México para ver el show, y pues se han quedado un poco decepcionados pues por esta situación. De hecho, hubo por ahí unos malos entendidos. Aparentemente estaban vendiendo boletos en el estacionamiento y pues a partir de esto pues las personas se confundieron, mencionaron que pensaban que los boletos los estaban vendiendo en el estacionamiento. Muchos se salieron de la fila y se fueron para allá a comprar sus boletos. Luego les dijeron que no. En fin, fue bastante confuso la información que se les estaba brindando a las personas. Los boletos, también hay que mencionarlo, no son como las pulseras del año pasado. Son pues unas hojitas de papel pues muy simples, por así decirlo, bastante simples, y tienen un código QR que al parecer pues se puede leer, pero no sabemos si lo van a leer las personas que están en los accesos o simplemente pues es como un reconocimiento que ellos tendrán para revisiones posteriores. La verdad, eso sí no lo sabemos. Bueno, al parecer por aquí atrás ya los están dejando pasar. Por aquí atrás, bueno, aquí también van a encontrar la zona de juegos. Seguimos caminando. Les recomendamos pues venir bien preparados, traer una sombrilla, una gorra, agua, porque está bastante caluroso aquí afuera.
proteger su piel también. Pero bueno, pues prácticamente estas son las primeras imágenes que les tenemos de lo que será la Feria de Puebla 2022 aquí en el recinto ferial. Recuerden que pues también va a estar el foro artístico, va a estar el palenque, que inicia me parece que con Yuridia, y el foro artístico pues con Marc Anthony, como ustedes ya saben. También van a poder ver a bandas como Panteón Rococó, Café Tacuba, Los Tigres del Norte, me parece que vienen al palenque. Los carteles y todo esto pues también han tenido bastante buena aceptación. Las personas ya también se están preparando para ver a sus artistas favoritos, y yo creo que esa es la mayor expectativa que ha causado esta feria. El hecho de que pues vienen artistas de gran renombre es lo que motiva a las personas pues a darse una vuelta por este lugar. También se les pide el uso de cubrebocas obligatorio para, incluso si ustedes están en espacios abiertos, esto como medida de protección contra el coronavirus. Así que pues es cuestión de que vengan los próximos días. Va a estar, pues sí, la verdad es que lo anunciaron muy bien, le dieron bastante difusión, incluso fueron a invitar a la población de la Ciudad de México para que asistiera a esta gran fiesta, que como ustedes sabrán, pues se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19 desde hace 2 años. Bueno, por acá, como les comentábamos, pues está el área de comida. Van a poder encontrar un poco de todo, variedad y precio también, que es lo más importante. El foro artístico empieza a las 9 de la noche, entonces pues vénganse bien preparados. Ya hay mucha gente de por sí esperando allá afuera para entrar al foro artístico. Esperemos que no le quede chiquito el espacio a Marc Anthony, porque por lo visto tiene bastantes fans y bueno, va a ser difícil meterlos a todos en el foro. Sí, ya viene la lluvia, pues se ve un poquito nublado. También vengan bien precavidos porque seguramente no tarda en llover. Ojalá que no les agarre la lluvia aquí, ojalá nada más se nuble el cielo. Estamos aquí leyendo sus comentarios. Si ustedes vienen de otro lugar, de otra ciudad, de otro estado, mándenos sus comentarios. Aquí les podremos ayudar a aclarar sus dudas sobre pues la gestión de la Feria de Puebla 2022. Leyendo sus comentarios. Pues hay que decirlo, pues este es un problema directamente asociado pues con la organización del lugar, con la empresa que a la que se le dio pues esta oportunidad de llevar la Feria de Puebla este año, y la verdad es que pues no fue del todo buena, no cumplió con las expectativas de las personas. El área del foro en el que pues todavía no está ingresando nadie aparentemente, pero pues bueno, así se ve por fuera. Como ustedes recordarán, hay una explanada por el otro lado, y de ese lugar van a poder ustedes ver pues todo lo que está sucediendo por allá.
mostrarles pues qué es lo que van a poder ustedes ver aquí. Este es el área designada para el foro artístico. Y bueno, hay bastante personal de seguridad privada también, para que pues no haya ningún incidente, o por lo menos tratarán de apoyar a las personas, a los visitantes, en cualquier cosa que se les pida. Sí, también hay que decirlo, pues traten de no traer mochilas grandes ni nada, porque les van a sacar comida, agua, ese tipo de cosas, no van a poder acceder. Entonces traten de no traer algún topper que no quieran perder, porque si no, pues bueno, ya no se los van a regresar, lo van a tirar a la basura. Nos comenta aquí Marco Antonio cuáles van a ser las reglas para lo del COVID. Pues en realidad las reglas son las mismas que se han venido estado implementando desde que inició la pandemia. Uso de cubrebocas obligatorio, incluso aquí en el foro artístico, en espacio pues abierto. El uso de gel antibacterial, tratar... Bueno, la verdad es que la sana distancia va a ser un poco imposible de este lado, pero pues en la medida de lo posible traten pues de utilizar siempre su cubrebocas. Y pues no invadir el espacio también personal de otras personas. Así es como se ve el foro ahorita. Todavía, como ustedes verán, están montando ciertas cosas, no está completamente terminado, entonces todavía falta bastante. Y bueno, todavía están trabajando, ya falta poco, cada vez menos para ver a Marc Anthony en este escenario. Como siempre, las gradas de ese lado, de este lado está la zona VIP, y pues todo lo demás queda a disposición del público. Entonces, pues sí, bueno, a grandes rasgos esto es como se ve al interior del foro artístico. La entrada pues tiene un costo de 50 pesos, recuerden que el foro artístico es completamente gratuito, nada más tienen que pagar su entrada al inicio, 50 pesos por persona. También se les está dando pues importancia o privilegio a las personas de la tercera edad, que pues obviamente tienen prioridad para acceder a la Feria de Puebla. Bueno, estas son... hace un calor terrible. Hay diversos puestos, diversos stands de cerveza para los que quieran comprar alguna. La verdad es que todo esto va a estar lleno, entonces pues traten de tener pues una manera de comunicarse con las personas, porque también una vez que esto se llena pues la señal es bastante pobre y entonces pues se vuelve un caos. Pero bueno, aquí hay un stand de cerveza, allá atrás hay otro, atrás de la estatua también, por allá y por allá. Aquí también hay otro. Entonces, bueno, supongo que los pusieron estratégicamente en este lugar para que pues la gente no tenga que desplazarse tanto al momento de, pues, de requerir una bebida. Los juegos, pues los juegos también depende ya de cada, pues de cada expositor. Habrá unos más baratos que otros, pero pues eso la verdad es que sí ya se los dejamos a criterio de ustedes, que vengan y chequen pues si les conviene, si no les conviene, porque varía bastante. Hoy abre Marc Anthony en el foro artístico, el Teatro del Pueblo. Hoy abre a partir de las 9 de la noche, después del protocolo de inauguración por parte del gobernador Miguel Barbosa, otras autoridades y pues la presencia de la conductora de televisión Galilea Montijo. Sí, pues bueno, hasta donde nosotros nos quedamos todavía estaban formados
Entonces, pues no, ahorita vamos a desplazarnos para allá, pero la verdad es que todo esto está cerrado todavía, no dejan acceder a nadie, por lo menos no hemos visto a nadie. De hecho, pues la gente que viene a ver a Marc Anthony, perdón, pues ya es para que hubiera entrado por aquí, todavía no se le ve. Entonces yo supongo que todavía no los dejan pasar. Esto sí se está haciendo bastante, bastante largo para todos. Muchas gracias. Bueno, pues esta, salimos del Teatro del Pueblo y venimos para acá. Este es el área como de juegos. Y por aquí, de este lado, también venden comida, bebidas, de todo un poco. Nos comentan aquí dónde conseguimos boleto para los Tigres y Julión. En la página oficial del gobierno del estado, ellos están proporcionando un link especial donde los pueden comprar en línea, o también lo pueden comprar aquí directamente en el centro expositor, en las taquillas del centro expositor, que se encuentran frente a los food trucks. Hay unos food trucks ahí entre el planetario y el centro expositor. Entonces solamente tienen que ingresar a este edificio y pues ahí los van a poder encontrar, ya si no los quieren comprar pues de manera digital. Hay que aclarar algo, los boletos para el Palenque sí se han agotado rápidamente, pero los boletos para el área VIP del foro artístico pues todavía estaban no todos, algunos ya no, me parece que los de Danny Ocean y los de Marc Anthony ya no estaban disponibles los boletos VIP. Pero les invitamos a informarse también a través de periódicocentral.mx. Ahí van a encontrar toda la información sobre este primer concierto y otros más adelante. Ya los dejaron pasar. Ya los podemos ver aquí formados para entrar. Hay baño público. Las personas al Teatro del Pueblo. Ya por fin los dejaron pasar después de un buen rato. Nos vamos a mover para acá para que ustedes puedan ver cómo es que está la situación de este lado. Todos están acalorados, todos están en el rayo del sol. Sí, caray, la verdad es que eso también es un problema, no dejan entrar con sombrillas, pero en esta ocasión sí los están dejando entrar con sombrillas, ya lo vimos aquí. Entonces, pues bueno, mejor sí vénganse con sombrilla, una gorra aunque sea, porque el calor está terrible. Ahorita preguntamos en cuánto están dando las cervezas, no se preocupen, en un momento más les preguntamos. Sí, todos, la verdad es que la mayoría están haciendo fila para ver a Marc Anthony. Como les comentaba, las personas con algún tipo de discapacidad y también las personas de la tercera edad pues están teniendo preferencia para acceder, y bueno, con justa razón. Esperemos que haya un poco más de orden. Nos comentan aquí que cuando vino Caifanes se saltaron, se brincaron las gradas y todo. Pues sí, desafortunadamente suele pasar, pero esperemos que en esta ocasión las cosas se controlen un poco más, pues por la situación de la pandemia. Entonces, pues ojalá que esto pase. Para ingresar al área VIP, pues lamentamos decirles que ya no hay boletos. Tenían que haber comprado su boleto a través de internet y pues ya no hay para este concierto, por lo menos. En nuestras redes sociales, en Periódico Central, existe por ahí una pequeña infografía que les hicimos para darles a conocer los lugares disponibles para estos espectáculos en el Teatro del Pueblo. Entonces ahí lo pueden checar, ahí pueden checar cuáles todavía están disponibles, pero mientras para Marc Anthony ya no. Dice por aquí,
ya tiene bastantito tiempo. Nos mencionan aquí, y sí, que estuvo mejor antes, en 2019 pude ir desde las 11 de la mañana, súper organizado, y en taquilla pasabas rápido. Sí, nosotros también nos acordamos que pues así fue la logística en esa ocasión. Pero hay que mencionarlo también en algunas estaciones de radio y en otros medios se informó de manera abierta que pues se iba a aperturar esto desde las 12 del día, por eso mucha gente tuvo esa confusión. Y pues bueno, la verdad es que sí preguntamos aquí a la gente pues que estaba formada, y muchos tenían el entendido de que se abría a partir de las 12 del día. Eso sí hay que mencionarlo. Concierto, pues trataremos de informarles cómo está el concierto. No vamos a poder transmitirlo porque pues la transmisión se corta por parte de Facebook por derechos de autor, pero sí vamos a estarles llevando algunos pequeños pedacitos de lo que se podrá ver en esta ocasión. Nos dice aquí Susi Hernández, dicen que el cartel que por estar en área VIP pagaron 14,000 pesos. Así es, el precio, pues ese era el precio de una mesa VIP para 4 personas, 14,000 pesos. Y pues, bueno, pues aparentemente sí se pudo porque pues ya no hay más boletos disponibles, para por lo menos para esa zona. Bueno, de este lado es de donde van a entrar a poder acceder las personas al foro artístico. Ahora también hay que recordar que hay 3 entradas, entonces en esas 3 entradas ya había formada bastante gente, y ahora todo esto pues van a tener que recorrer para poder entrar a ver a Marc Anthony esta noche. Sí, ya también en nuestras redes pueden encontrar algunos videos de lo que estaba sucediendo a las afueras del relicario, que ahí también había bastante gente. Y pues la verdad es que era donde menos había gente cuando nosotros fuimos. Seguramente pues conforme pasó el tiempo fue aumentando, pero pues mientras nosotros estuvimos ahí no estaba tan lleno. Yo creo que ellos son parte de los que estaban formados del otro lado, o sea, por donde está la preparatoria 5 de mayo, me parece. Yo creo que por ahí, porque sinceramente no reconocemos a nadie de estas personas. Ah, para quienes preguntaban en cuánto van a estar las cervezas, aquí está. Los precios disponibles, y son las marcas de cerveza que hay solamente en estos stands. Así que pues vénganse preparados. La lata aparentemente. Perdón, buenas tardes. ¿La lata es de 60 pesos? Ok, gracias. Y pues bueno, sí, 60 pesos la lata, híjole, está un poquito cara, pero bueno, pues es lo que era de esperarse aquí en la Feria de Puebla, ¿no? El concierto empieza a las 9 de la noche, les comentamos nuevamente. ¿Alguien sabe si hay boletos para Carlos Rivera? Carlos Rivera me parece que incluso abrió otra fecha. Entonces les comentamos que por favor chequen en la página de gobierno del estado, donde van a encontrar pues la información sobre el palenque, las fechas, los costos, todo. Ahí van a encontrar absolutamente todo.
Sí, los boletos para la banda MS y los Tigres del Norte, también Julián Álvarez, ya están agotados. Eso sí, se los confirmamos. Eso ya lo confirmamos. Vamos a quedarnos un momento aquí, porque la verdad es que sí, el calor está terrible. Hay mucha gente, sí, pues sí, hay mucha, bastante gente formada. La fila todavía llega aquí abajito, pero como les comentaba, seguramente esto nada más es de un acceso, porque todavía falta el acceso de la calzada y también el otro acceso por del lado del relicario. Este debe de ser las personas que estaban formadas en el acceso de la prepa 5 de mayo. Entonces, pues bueno. Sí, también se les recomienda, por favor, pues no comprar estos boletos con los revendedores, porque pues aparte de que los van a encontrar a mayor precio, pues están contribuyendo a una práctica que la verdad pues es un poco desleal en cuanto a las plataformas oficiales. Y pues bueno, en alguna de esas también puede haber boletos falsificados y no querrán arriesgarse a llegar aquí y pues que su boleto no sea válido por esto. Entonces tengan cuidado, también pueden ser estafados. Hay muchas maneras de estafar a través de los revendedores, entonces tengan cuidado. Las cervezas, como les comentábamos, 60 pesos la latita. Sí, pues bueno, esto es parte de lo que se está viviendo aquí a las afueras, más bien al interior de la Feria de Puebla. Hoy abre la Feria de Puebla, hoy 28, jueves 28 de abril. Así que, pues vengan con su familia. Pásenla bien. Sí, fue un poco atropellado este inicio, pero pues de alguna forma la situación esperemos que mejore durante la semana. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros durante esta transmisión. No olviden que toda la información la tendremos a través de periódicocentral.mx y de nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar los videos, las fotos y todo lo relacionado con la Feria de Puebla. Por la noche les comentábamos que pues vamos a transmitir, aunque sea unos pedacitos nada más, de este concierto tan esperado. Y bueno, ya después les estaremos llevando toda la información a través de nuestra página web. Bueno, ustedes ya saben dónde está el recinto, pues más adelante, mucho más adelante de la estatua, y la fila llega hasta aquí abajo, hasta el momento, bueno, hasta allá abajo, y pues todavía faltan otros accesos. Vamos a estar al pendiente de todo lo que pueda pasar aquí, y bueno, les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Sí, ya estuvimos con ellos, con la gente que les comentábamos al inicio de esta transmisión, que ya estuvimos con la gente que estaba formada desde hace bastantes horas esperando pues acceder a este lugar, desde las 6 de la mañana algunos, se quedaron aquí prácticamente todo el día bajo el sol. Algunos mencionaban que pues la verdad no les importaba porque pues van a venir a ver a Marc Anthony, a su artista favorito, pero por otro lado pues ya había algunos que llegaron desde las 12 del día, en el entendido de que la feria abría a esa hora, y no fue así. Entonces pues sí, ellos fueron los que se mostraron más molestos, la verdad, porque aparte pues al momento de pasar a taquillas las personas empezaron a dispersarse y a meterse en la fila. Entonces pues eso fue lo que más causó problema entre los asistentes, entre las personas. Así que bueno, también hay que mencionarlo, hay personal de la policía estatal,
hay seguridad privada y bueno, también por parte de pues de la zona de los fuertes hay alguna vigilancia. Entonces pues solo venga a disfrutarlo, cuídese mucho, por favor, no deje de usar su cubrebocas en la medida de lo posible. Y nos mencionan aquí qué cosa cuesta más la lata de cerveza que el boleto. Pues sí, pues este es el negocio que se está haciendo aquí. Pero, pues sí, también como les comentábamos, traten de no venir con objetos prohibidos o cosas que pues no les vayan a dejar pasar aquí, agua, comida, ese tipo de cosas. Mochilas grandes, eviten traer mochilas grandes, objetos pues que por ahí pudieran causar un problema para los asistentes. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Vamos a preguntar para cruzar del otro lado de la feria, donde está el recinto. En el recinto, recuerden, al interior del recinto, recuerden que van a poder encontrar también bastantes cosas, expositores de artesanías, expositores de pueblos mágicos también, que están promoviendo pues el turismo del estado, al interior del estado. ¿Qué más? Pues de todo un poco, ¿no? Ya saben, también hay, me parece, comida, algunos juegos para niños, bastantes cosas que sí, seguramente les van a gustar. La Feria de Puebla retoma actividades después de 2 años de pandemia y así es como se está viviendo la organización. Ojalá nos dejen pasar de este lado. Por aquí también resguardaron este teatro de los fuertes, porque pues no se va a poder acceder a él. También, bueno, el Museo INA me parece que estará abierto, funcionando de manera normal para las personas que gusten pasar. También estará funcionando el teleférico de manera normal. Nos comenta aquí Rosy, el precio de entrada es de 50 pesos. 50 pesos por persona, todos. Pues sí, me parece que sí, hasta el momento fue lo que pudimos observar. Del lado, así como suben hasta el foro, por esta calle de hecho, pues por ahí no hay acceso, los estaban formando del otro lado. Por eso mencionamos que probablemente otros accesos tampoco han sido abiertos por esa misma razón. ¿A qué tienes acceso con tu boleto? Pues a todo prácticamente aquí, al interior de la feria. En el interior de la feria vas a poder encontrar los juegos, el área de comida, artesanías, el acceso al recinto ferial, al Teatro del Pueblo, obviamente, de manera gratuita, y pues sí, nada más. Recuerden que Palenque y las corridas de toros se pagan aparte, esas ya se pagan aparte. ¿Qué canal? Periódico Central. Vamos a salir. ¿Sí? ¿Qué vende usted? Chalupas. Chepis. Muy bien. ¿En dónde lo encontramos aquí en la ciudad de Puebla? En todas las ferias, señorita. En todas las ferias, ok. Sí. Muchas gracias, buena suerte. Hasta luego. Gracias. Ya los vendedores también es que están muy emocionados porque pues imagínense las ganancias que les dejaba por lo menos unas semanas
o casi un mes, bueno, en ocasiones anteriores, cuando todavía duraba bastante la feria. En esta ocasión, pues son 15 días, poco más de 15 días, y pues van a poder disfrutar de todas estas cosas, todas estas atracciones aquí. Entonces, pues háganles el gasto también, digo, si quieren. ahorita nos encontramos en las afueras, pero si quieren podemos lanzar otra transmisión al interior de la feria en un momento más. Nada más vamos a checar una vez más si es que ya entraron aquí abajo. Nos menciona aquí Víctor, ¿qué juegos te incluye tu boleto de entrada? No te incluye ningún juego, los juegos se pagan aparte. Por ejemplo, miren, ese está a 30 pesos por persona, este también, ese de los globitos también, este más grande, 40 pesos. Híjole, se siguen oyendo los reclamos de la gente allá abajo porque no han podido entrar. Sí, nos comenta aquí Carlos Torres. Sí, la verdad es que pues todo está prácticamente en su lugar. Lo mismo que en ocasiones anteriores, ¿no? Como ustedes sabrán. Pero bueno, les relatamos esto para las personas que es su primera vez o nos visitan de otra ciudad, de otro estado, y para que sepan ubicarse más o menos en lo que será esta feria. Los juegos pues varían. Miren, por ejemplo, aquí tenemos uno de 40 pesos. El de allá, la Casa de Terror, está en 50 pesos por persona. Entonces, pues varía bastante. Pero más o menos ese es el rango en el que ustedes van a poder encontrarlos. La situación de los boletos actualmente es que llegaron tarde, llegaron atrasados. Y por otro lado, no han podido iniciar la venta de boletos. Desconocemos por qué, cuál sea la razón. Porque miren, todavía tienen a la gente aquí afuera. No los han dejado pasar. Nadie ha pasado, ya fuimos a recorrer, ya llevamos yo creo que más de 20 minutos de recorrido y las personas siguen aquí esperando. Entonces sí hay boletos. En un momento les checamos en cuánto está más o menos la comida. El boleto sí solo incluye la entrada al recinto ferial, la entrada pues a la feria en general, al Teatro del Pueblo, también el Teatro del Pueblo es gratuito. Y todo lo demás lo tienen que pagar por su cuenta, juegos y otras atracciones. No están incluidas en el boleto, eso recuérdenlo, para que no se vayan a confundir. Y pues sí, sigue igual, todo sigue igual. Sí, también va a haber un show de sobre hielo y un circo. En un momento accedemos al recinto ferial para que puedan checar cómo es que está todo acomodado. Y bueno, seguimos leyendo sus mensajes. En un momento lo vamos a cortar. Por ahí todavía hay personas que de verdad están desde las... Nosotros llegamos aquí aproximadamente 8:30 de la mañana y por allá vemos personas que nos comentaban que llegaron a las 6. Entonces, imagínense. Sí, el show de patinaje sobre hielo también se paga aparte, no incluye el boleto de entrada. Nos comentan aquí por dónde están accediendo entonces para saber. Estamos accediendo por donde, pues la entrada principal por donde siempre, sobre la calzada de los fuertes, como ustedes sabrán. Aquí abajito, ¿no? Que es el acceso a donde ustedes pueden entrar, ya sea al Museo de Historia Natural, al INAH, y pues todo derechito, ¿no? Ese es un acceso, también está el acceso por el relicario, pues me parece que es sí está abierto por el relicario, y también del lado de la prepa 5 de mayo. Les vamos a hacer un pequeño mapa también por ahí, le vamos a encargar a nuestros compañeros que nos apoyen, pero pues para que ustedes sepan más o menos cuáles van a ser las entradas, por dónde van a poder acceder. Hay que mencionar, pues esto nada más es un día, este retraso la verdad es que sí, nada más fue hoy. Esperemos y todo lo demás tendría que funcionar bien para lo demás.
Nos comentan aquí para el concierto, ¿cuánto de Marc Anthony? No, el concierto es gratuito, solamente tienen que pagar su entrada aquí en taquilla, $50, y después van a poder acceder sin ningún problema. No les van a pedir nada, eso sí, vénganse con tiempo porque pues van a tener que formarse y no va a ser la primera vez. Como les comentábamos, del otro lado ya los dejaron pasar porque ya pagaron su boleto, la taquilla ya abrió, están formados para acceder al Teatro del Pueblo. Le siguen contando el tiempo aquí a las personas. Me parece que quedaron en 5:30 para abrir. En un momento más vamos a cortar la transmisión y les vamos a mostrar el interior del recinto ferial. Y eso va a ser todo por la jornada del día de hoy. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. No se pierdan en unos momentos, en unos 5 o 10 minutos, nuestra transmisión a través de esta misma página de Facebook para mostrarles el interior del recinto ferial. Ya, por fin. Ya se salió de control esto. No se metan. Las personas prácticamente están corriendo pues para encontrar buen lugar para el concierto de Marc Anthony después de hacerlos esperar tanto tiempo. No, no, no.
nos dice aquí Mati, ¿con un solo boleto puedes entrar toda la semana o no? No, no puedes entrar con un boleto toda la semana. Tienes que comprar uno por día. Vaya. Marcel Glenn, ¿dónde se pueden checar los conciertos que serán gratuitos? A través de nuestras redes sociales, ahí en Periódico Central vas a poder encontrar toda la información sobre los conciertos gratuitos, el palenque, las corridas de toros y todos los espectáculos que van a ver pues estos próximos días. Pues bueno, ya les mostramos cómo está la situación aquí afuera del recinto ferial, las taquillas, así que pues vengan con tiempo, cuídense mucho también y protéjanse contra la COVID, eso es muy importante. En un momento más realizamos otra transmisión para mostrarles el interior del recinto ferial, así que estén al pendientes. Muy buenas tardes y muchas gracias por vernos.